reflexionaba sobre la evidente importancia que tiene capacitar a la Policía de Río Negro, que por propia iniciativa lo está haciendo, para poder brindarle a la víctima y devolverle a la víctima esa dignidad que le es arrebatada en el hecho delictivo de la que es objeto. Y me parece entonces que estas jornadas que tienen que ver con un compromiso, en primer lugar, del gobierno de la provincia en cabeza del señor gobernador Alberto Beretinec, pero que ha sido cabalmente interpretado todo ello por el Ministerio de Seguridad y Justicia y por la Policía de Río Negro en lo que significa capacitar la institución policial en los tiempos actuales para que podamos tener una institución preparada para que esa víctima, como bien decía recién la profesora, que ha sido vulnerada en su dignidad, pueda ser comprendida desde el punto de vista del Estado y de la institución más importante que en este caso tiene el Estado en esa primera relación con ella, para que esa dignidad que le fue arrebatada, pisoteada, vulnerada, pueda ser de inmediato reparada por la asistencia, en este caso, de la institución policial. Por eso, destacar mucho esta iniciativa de la Policía de Río Negro, el compromiso de sus actuales jefes para que podamos seguir adaptando nuestra institución a las demandas de la sociedad actual. Ustedes saben que tenemos ya en funcionamiento en nuestra provincia 7 comisarías de la mujer, pronto estaremos inaugurando unas nuevas, y que están estrictamente vinculadas con un fenómeno de la violencia de género que nos golpea tan fuertemente aquí en Río Negro, también en el país. Y para lo cual, por supuesto, tenemos que capacitarnos, prepararnos y fundamentalmente ir adaptando las estructuras y los medios materiales y humanos para poder dar respuestas a esas necesidades. Felicitaciones a la Policía de Río Negro por esta iniciativa, agradecer el acompañamiento de todas las autoridades que están enmarcando estas jornadas, el inicio de ellas, y dejarles, por supuesto, el saludo muy especial del gobernador Alberto Beretinec, que está cumpliendo actividades oficiales en el Alto Valle de la provincia, pero quienes lo conocen saben perfectamente que es su primer compromiso trabajar justamente en un tema tan sensible como este para que el Estado esté presente al lado de la víctima para devolverle a la víctima la dignidad que le ha sido vulnerada. Muchas gracias.